Buenas tardes, El Salvador, 5 de mayo del año 2022. Para nosotras es un verdadero placer que usted se informe en compañía de Noticiero Hechos de la Tarde. Celida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que desde ya la invitación para que se queden con nosotros. De igual manera aprovechamos para saludar a nuestra comunidad digital, a quienes están informando en la plataforma YouTube. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Ya se reportan varias emergencias debido a las lluvias de las últimas horas. Tenemos información detallada de los estragos que ocurrieron en el oriente del país y en la capital. Hoy la Fast Food se defiende ante la posible investigación que se abrirá en su contra por el supuesto cometimiento de ilícitos. Hay información en vivo al respecto. La Fuerza Naval incautó cientos de kilos de droga frente a las costas salvadoreñas. Además, en la operación se detuvo a varias personas. La pandemia estaría por finalizar, sin embargo, todavía se reportan casos de infección. Entérese qué dijo el ministro de Salud respecto al tema y cuántos días se reportan sin fallecidos por coronavirus. La selección de fútbol femenino sub-17 de Puerto Rico sepultó con un contundente 2-0 las aspiraciones de un mundial de la categoría para El Salvador. Aunque las infecciones por COVID-19 en Centroamérica siguen en aumento, las muertes por esa enfermedad han mostrado un descenso alentador para los países, de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud. Iniciamos con el detalle de los hechos. Una iglesia y varias viviendas de mexicanos resultaron afectadas por las lluvias de las últimas horas. Ante este fenómeno climático, tuvieron que intervenir en apoyos socorristas y también protección civil. Fue como un tornado, una ráfaga, porque fue en un lugar muy estrecho, pero con mucha fuerza. Así describieron los habitantes de la colonia Beatriz, en San Salvador, los fuertes vientos que azotaron un sector de la San Antonio Abad. Las lluvias provocaron la caída de techos, puertas, ramas de árboles y además de cortes de energía eléctrica. Estas láminas volaron que no sabemos para dónde, porque ojalá no hayan ido a causar daños en otro lado, pero la verdad es que no están. ¿Es peligroso? No están, peligroso, sí. No, sí fue fuerte, fue una especie de tornado, ¿verdad? Que fue en un lugar estrecho, pero muy fuerte, muy fuerte. La corriente fue lo primero que se fue. Y después de es que explotó un transformador y después de la explosión vino el tornado. Y bueno, fue un estruendo tan rápido, yo creo que me atrevería a decirle que duró quizás como un minuto, quizás, pero fue muy fuerte la verdad. Asustó a todos los que estamos de aquí de la colonia. Quizás como unas 3 cuadras se oyó una detonación, una explosión y pues a eso... quizás a los minutitos, ¿verdad? Empezó la corriente, pero de un solo. No dio lugar a nada. Todo fue tan rápido. Ante estos daños, los vecinos tomaron la iniciativa de buscar y recuperar algunas de sus pertenencias. Sin embargo, necesitaron la intervención de las entidades de socorro y protección civil. Jamás yo había sentido algo tan terrible. Fue bastante terrible. Láminas, ramas. Y el viento creo que fue unos 150 kilómetros por hora, lo mínimo, le digo, lo mínimo. Si yo creo que si hubiera habido una moto aquí, se la levanta. Algún muchacho que hubiera ido en moto se le hubiera levantado también. Nos reportaron que unos cables de tendido eléctrico habían caído sobre una vivienda, así que nos acercamos a verificar, ya que habían personas con crisis nerviosa. Pacientes ya fueron hablados en el lugar, ya compañeros también de Protección Civil están aquí en la zona, verificando de igual manera cuáles son los estragos que se ha ocasionado la lluvia esta noche y mantendremos pendiente las 24 horas de igual manera. Ante los primeros estragos de las lluvias, los habitantes de este sector piden la pronta atención de las autoridades para prevenir alguna desgracia. Con imágenes de José Delgado, Dani Guarita, Noticiero Hechos.
Y la calle Los Isimiles de San Salvador fue otro de los puntos donde las fuertes ráfagas de viento y la lluvia registrada durante la noche dejaron estragos, ya que varias viviendas resultaron afectadas, al igual que un vehículo y postes del tendido eléctrico, por lo que pasaron horas sin el servicio de energía. Cuando empezó la lluvia, pero después fue un nortazo, huracanazo, pero fue como un tornado, porque traía bolsas de basura, traía de todo. Y a nosotros se nos cayó todo lo que era la venta que teníamos encima de comida típica, porque hago antojitos. Y cuando sentimos, empezó con todo para allá y para acá. Sí, estuvo feo, feo. Sí, adentro se metió el agua porque levantó todo. Y fue un trueno y de ahí el gran ruido que pasó, que no sabíamos ni qué era. Y la gente aquí estaba afuera y, o sea, todos se asustaron. Y en la zona oriental también se registraron daños en una vivienda tras las lluvias de las últimas horas. El periodista Bened Castillo, de nuestro aliado Telediario, nos amplía los detalles desde el departamento de Morazán. Hola, ¿qué tal amigos de la Alianza Informativa de la Red Salvadoreña de Medios? Es un placer saludarles, comentarles que nos encontramos en el caserío Hoja de Sal, Cantón La Montañita, del municipio de Osicala, en Morazán. Lo que usted ve a mis espaldas son los estragos que dejaron las lluvias azotadas acá en el oriente del país entre la tarde y noche del miércoles. Lo que les quiero informar es que en esta vivienda que se derrumbó a eso de las 11 de la noche se encontraba durmiendo doña Domínguez, quien narra lo sucedido y da gracias a Dios que ha salido ilesa de lo que acá ocurrió. Escuchemos. Entonces agarré el foco de mano y dije, a ver, la pared ya estaba abierta. Entonces yo abrí la puerta y debajo de la lluvia, debajo de los truenos, en medio de la corriente, me fui por de mi familia aquí en la montaña, que más me aman. Entonces yo les hablé y entonces me vinieron a ayudar a sacar un poco. Hasta ahorita que estamos sacando algo y ya las cosas de maja quedaron aterradas. Lo ha perdido prácticamente todo, por lo que solicita la ayuda de instituciones y personas altruistas en víveres, alimentación, ropa y económicamente para comprar medicamentos, ya que ella sufre de los nervios. Las lluvias que azotaron las últimas horas también han dejado estragos en otras zonas. Se han reportado árboles caídos en diferentes partes del oriente de El Salvador, específicamente en el departamento de Morazán. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Regreso la señal a los estudios. Gracias, Bened. Y las lluvias también provocaron que varios conductores que se dirigían hacia la zona norte de San Salvador quedaran detenidos sobre el paso a desnivel de Apopa. Las lluvias dejaron un tramo de la carretera totalmente inundado, por lo que los automovilistas tuvieron que retroceder y buscar rutas alternas. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo Walter Flores hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Desde el Ministerio de Medio Ambiente informamos las condiciones del tiempo previstas para este jueves 5 de mayo de 2022. Ayer tuvimos muy buenas precipitaciones, ráfagas de viento asociadas a ese sistema, lluvias que alcanzaron hasta los 100 milímetros del centro hacia el occidente del territorio nacional, áreas como Chalatenango, Santa Ana, con problemas inclusive de inundaciones urbanas. Igualmente la zona centro con lluvias entre los 40 y 50 milímetros y el oriente del país con lluvias muy similares, con ráfagas de viento asociado precisamente que tenemos la zona de convergencia intertropical modulando frente a las costas centroamericanas, salida de una onda del este el día de ayer que generó estas condiciones. Para este día volvemos a tener la presencia de cielos parcialmente nublados durante este día. En horas de mediodía algunas lluvias principalmente en los alrededores de la cordillera volcánica y al norte del territorio nacional, y en horas de la noche igualmente tiene probabilidades la zona oriental del territorio nacional. Estas se ven de menos intensidad para este día, sin embargo vamos a tener algunas precipitaciones. ¿Qué es lo que está generando esto? La cercanía de la zona de convergencia intertropical, el flujo de componente este que se ve un poco acelerado sobre la región, estaría generando igualmente acumulación de humedad sobre El Salvador.
Las condiciones igualmente, temperaturas, ambiente bastante cálido durante este día. Los 30, 33 grados del centro hacia el occidente del país, mínimas de 21 grados en esas zonas en horas de la madrugada, y la zona oriental con máxima que ronda los 36 grados y las mínimas alcanzando los 23 grados. Si visita nuestras costas, siempre la precaución por las corrientes de retorno que se forman. Acá te recomendaciones de Protección Civil y de los diferentes cuerpos de seguridad. Es todo en cuanto al tiempo para este periodo. Gracias por la información. Y por otra parte, los agricultores dicen estar listos para iniciar con sus cultivos de granos básicos ante la llegada del invierno, aunque aseguran que bajará la producción a nivel nacional, eso debido al factor económico. Uno de nuestros equipos habló con algunos de ellos y aquí tenemos los detalles. Agricultores reducirán sus producciones para este año debido al incremento en el precio de los insumos que necesitan para cultivar maíz y frijol. Uno de ellos es don Guillermo López, quien ahora solo sembrará una manzana de tierra, pues además debe pagar dónde cultivar. Lo que son los abonos fórmulas, comprándolos así por quintal, de unos 27.50 que andaban el año pasado, ahorita que andan por los $50 el quintal. Por ejemplo, un producto que sirve para matar maleza andaba por $14 y entonces ahorita anda casi por los $30. Entonces un costo bastante alto. ¿Planta de terreno piensa siempre de terreno? Una manzana, sí, una manzana. Sí, ¿cuánto espera obtener usted de esa manzana? Pues unos 70 quintales. Como él, cientos de agricultores más ya tienen lista la tierra para iniciar con su siembra la próxima semana. Pues de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, el invierno estará plenamente establecido a partir del 15 de mayo. Nosotros estamos esperando ahorita hacer una segunda pasada con rastra para luego surquear y sembrar. O sea, la próxima semana, yo creo que si sigue lloviendo, la próxima semana queda listo ya esto para la siembra. Buscamos que haya una buena humedad para que el grano fertilice bien, que no vaya a germinar, que germine bien, porque realmente si lo tiramos en un suelo camagua donde no haya suficiente humedad, es seguro la pérdida. Incluso las plagas atacan más al grano al no haber un buen tratador de semilla también, así es. Además, las autoridades han mencionado que el territorio salvadoreño se verá influenciado por el fenómeno de la Niña, lo que podría ocasionar pérdidas a este sector. Y también si hay problemas con mucha lluvia, estos suelos son propicios para que se dañe la cosecha también. Entonces, por ser suelos planos, Se acumula bastante agua. Entonces, se da eso, son factores que, y de allí, pues, tenemos que se desarrolla un resto de plagas también por la misma sequía. Hay una plaga que se desarrolla, hay otra plaga que se desarrolla donde se da mucho ambiente de agua, mucho ambiente de humedad. Entonces, se da ese tipo de cosas. Y si uno no está preparado, hay pérdidas realmente. Pero los agricultores tienen buenas expectativas para esta cosecha y esperan obtener de 60 a 80 quintales por manzana, aunque advierten que los granos básicos subirán de precio en los próximos meses debido a la reducción en la producción. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido entre la intersección de la prolongación Alameda Juan Pablo II y 75 Avenida Norte de San Salvador. Según la Policía Nacional Civil, el conductor manejaba en aparente estado de ebriedad y la excesiva velocidad habría provocado que perdiera el control de su vehículo hasta impactar con un poste del tendido eléctrico. Ante esto, recomendaron a la población manejar con cuidado ante las lluvias que dejan lisas las carreteras. Nos alertaron sobre un accidente de tránsito. Al principio nos informaban que había una persona atrapada en el vehículo, pero llegamos al sector y la persona ya estaba afuera del vehículo. Son dos personas que se conducían un vehículo particular que aparentemente la excesiva velocidad y la calle mojada, ¿verdad?, por la lluvia, hicieron que impactara en uno de los espacios de la calle. Llevamos alrededor de 7 emergencias atendidas en lo que va desde que comenzó la lluvia hasta lo que se ha calmado un poco y las emergencias continúan, ya que las personas se confían que las calles están solas y hacen exceso de velocidad y las calles mojadas pues ocasionan este tipo de accidentes. Esa es parte de la información que tenemos para usted. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya regresamos, no nos cambien. Más de un mes
sin muertes por COVID-19, reporta el Ministerio de Salud. Conozca qué implica esta situación. Además, el ministro se refirió a una supuesta quinta dosis del fármaco anti-COVID-19. Cero muertes por 37 días y cifras a la baja en el número de contagios y hospitalizaciones son datos que podrían dar paso a la salida de la pandemia en el país. Sin embargo, el ministro de Salud sostiene que aún no se podría dar por finalizada. En el país debería llevar a la fecha 37 días sin letalidad. 37 días en el que en El Salvador pues no experimentamos una situación difícil como es la pérdida de una vida a causa de esta enfermedad tan importante, porque no es lo usual en el resto de países ni centroamericanos ni en el resto de países a nivel internacional. Y ahora tenemos una disminución de la cantidad de contagios, una disminución de la cantidad de ingresos por COVID, una disminución de la cantidad de uso hospitalario, que son los tres parámetros que el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, mencionó. Señaló que a pesar que existe una reducción muy significativa en contagios, hospitalizaciones y muertes, no hay que desestimar que la pandemia continúa. Ahora, ¿cómo podemos saber que esto va a continuar? Fácil. Tenemos 4 pacientes ingresados en el Hospital El Salvador. De estos 4 que tenemos ingresados, los 4 están en hospitalización y uno tan solo de ellos está usando oxígeno suplementario a través de una cánula, de una, un sistema de alto flujo que son las mascarillas Ventru. ¿Qué nos dice esto? Bueno, probablemente esto va a continuar. ¿Por qué no lo podemos asegurar al 100%? Porque a veces hay ocasiones, pacientes que están experimentando una situación respiratoria y no han asistido a una consulta y llegan emergentes. Entonces siempre hay una dinámica de ingresos y egresos que pueda tener. Con respecto a una quinta dosis de fármaco contra coronavirus, detalló que no existen pruebas científicas para su aplicación, por lo que por el momento descartó esta posibilidad. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y a continuación le contamos acerca de un fuerte cargamento de droga que fue incautada por la Fuerza Naval Salvadoreña en un operativo que se realizó en alta mar, esto en las últimas horas. A 310 millas náuticas al sur de la Concordia, en Usulután, en costas del territorio salvadoreño, elementos de la Fuerza Naval intervinieron una embarcación con 800 kilos de droga, valorada en 20 millones de dólares. Los tripulantes eran 6 sujetos mexicanos que intentaron agredir a marinos salvadoreños con un arma AK-47, quienes se defendieron e hirieron a un presunto narcotraficante en la pierna. Así lo detalló el presidente Nayib Bukele en sus redes sociales, en el que textualmente dijo: "No vengan a buscar problemas acá". Las detenciones de estos 6 extranjeros se suman a las ya realizadas este año, en las que 3 colombianos y un ecuatoriano fueron interceptados en las costas de Acajutla con 1.9 toneladas de cocaína, valoradas en más de 47 millones de dólares. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz presentó los resultados del estudio Cultura de la Violación. Conozca los datos que revela este informe. Según Hormuza, El Salvador es uno de los países con mayores índices de violencia contra las mujeres. Señalan que los datos son preocupantes, ya que el 63% de la población femenina mayor de 15 años ha sufrido violencia sexual. Si estamos hablando de 34.000 hechos de violencia sexual, o sea, ni siquiera se acercan a los casos que tuvimos en un año de COVID. O sea, es un dato desproporcional. Y estamos hablando solo de los que llegaron, cuando hablaba de 1.700.000 mujeres en El Salvador mayores de 15 años que manifestaron haberla vivido. Es más de la mitad de la población en El Salvador la que la ha vivido. Y yo creo que hay que tener en cuenta que a pesar de que evidentemente El Salvador sí lamentablemente sigue siendo una capital internacional del feminicidio y también de la violencia sexual, esta es una problemática a nivel mundial. Y algo que también genera alarma es la mínima denuncia de estos hechos de violencia sexual, ya que más del 94% de las víctimas no acusaron a los agresores ante la justicia, de acuerdo a los datos recopilados por esta organización. Y nos lo confirma la encuesta nacional, que dice solo, o sea, 5 mujeres de cada 100 que manifestaron haber vivido la violencia sexual buscaron ayuda o pusieron una denuncia. O sea, ¿qué pasó con el resto?
Además, Hormuza presentó los resultados del estudio Cultura de la Violación, es decir, el entorno en el cual la violencia sexual infringida contra la mujer se naturaliza y encuentra justificación en diferentes sectores, dando paso, por ejemplo, a mensajes misóginos. El estereotipo primero que hacía referencia, ¿verdad?, a mensajes sobre la imagen generalizada de las mujeres basada, ¿verdad?, en todos los estereotipos que ya sabemos, sobre todo físicos. También un segundo, ¿verdad?, set de mensajes que tenía que ver con el desvío de la atención del problema que se estaba enfrentando. Justificar el abuso, rechazar la responsabilidad del masculina. Y un tercero que hablaba de la violencia y la dominación, donde eran mensajes claramente hostiles, violentos, amenazantes. Según los expertos, no solo es necesario hacer cumplir las leyes para erradicar la violencia contra la mujer, sino tener un cambio como sociedad a través de la sensibilización y concientización, por lo que se debe tomar acciones urgentes. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y en más temas, la Superintendencia de Competencia da menos de 2 semanas para que la Asociación Salvadoreña de Transportistas de Carga pague la multa de más de $87,000 por no presentar información solicitada por la institución. De lo contrario, advierten con procesos legales más fuertes. En caso de que ellos no pagasen la multa, que es, insisto, lo más responsable de hacer para los agremiados y para el gremial, será la Fiscalía la que va a disponer o ellos pues harán sus procedimientos pertinentes internos. Es la advertencia que hace el superintendente de competencia a la Asociación Salvadoreña de Transportistas de Carga, ASTIC, si no cancela la multa de $87,600 que impuso la institución por no entregar información de una investigación en el mercado centroamericano. Mi sugerencia es responsabilidad pagar la multa. Es de un buen empresario asumir sus responsabilidades, comprobar una infracción, pagar la multa. En caso de no pagarla, la verdad es que no es ya una diligencia de la Superintendencia de Competencia, es una diligencia que le compete a la Fiscalía General de la República. Nosotros, pasados 11 días, remitimos toda la Fiscalía General de la República para que ellos hagan el cobro, ya sea conciliatorio de la multa o coactivo de la multa. ¿Qué significa esto? Que la Fiscalía deberá demandar en los tribunales pertinentes a ASTIC, en este caso, para el cobro de la multa. Señaló que dicha investigación tiene el propósito de buscar indicios de posibles violaciones a la ley de competencia relacionadas a las prácticas anticompetitivas en el sector de la cadena de suministros en las importaciones y las exportaciones de El Salvador, donde solo la gremial se negó a colaborar. El primer caso que tenemos desde el 2006, con 45 multas, es la primera vez que una gremial no ha presentado nada, pero absolutamente nada, ni la información que se le solicitó, al igual que las otras, como comenté, ni una justificación que nos dijera o que nos indicara el porqué o el impedimento para no hacerlo. Además, agregó que no se solicitó información fuera de contexto, tal como lo señaló el presidente de ASTIC, Raúl Alfaro, pues le compete a la institución pedir información incluso confidencial, de acuerdo a los artículos 44 y 50 de la Ley de Competencia. Tenemos la potestad discrecional de hacer los requerimientos en las etapas en que creamos conveniente de acuerdo a la investigación y a las autoridades o instituciones o agentes económicos o empresarios que nosotros estimemos dentro de los sujetos de la investigación, participantes o involucrados en el sector. Y dijo que será la gremial la que decidirá si paga la multa total en el plazo estipulado o establecer un plan de pago y así ahorrarse procedimientos sancionatorios con otras instancias. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Y la dirigencia de la Federación de Fútbol Salvadoreña dio su postura respecto al aviso que interpuso en la Fiscalía el presidente del INDES por supuestos ilícitos cometidos. Para ampliarnos la información, nos enlazamos con la periodista Jennifer Flores, que nos tiene más detalles. Adelante, Jenny, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contarles que el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol brindó una conferencia de prensa para hablar de diferentes temas junto con su comité. Es importante destacar que uno de los que más hablaron y que es de importancia a la federación es el tema de la homologación de los estatutos, tal como lo establece la Ley General de los Deportes. Ellos señalan que están obedeciendo prácticamente los estatutos de la FIFA, pues ellos les han ordenado que se inscriban en el Ministerio de Gobernación como organizaciones no gubernamentales y que prácticamente
Obviamente, de ellos dependerá la homologación. Escuchemos. No soy yo, no son las personas que están a mi alrededor las responsables de que esto no se haga, la homologación. No, no somos nosotros. No, quiero aclararlo. Sino que hay una... Nosotros también tenemos una obediencia a lo que estipula los estatutos de la Federación Internacional de Fútbol y Asociado, FIFA. Los acabo de leer y es por eso es que nosotros realmente dije en todas las reuniones que hubieron, como FEFUS estuvimos de observadores. Tenemos nosotros, por el momento, disposiciones como asociación miembro ante la FIFA que tenemos que respetar. La FIFA está hablando con el gobierno del país. Y en cuanto al aviso que fue presentado por el presidente del INDES, Yamil Bukele, ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos, él aseguró de que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía General de la República, pues además reiteró que cuentan con la documentación que reitera el uso de los fondos. Escuchemos. En ningún momento vamos a buscar entorpecer las investigaciones, por el contrario, al señor fiscal o a los fiscales que se designen, nosotros nos ponemos a la disposición de proporcionar cualquier información que se requiera. Queremos facilitar, como lo hemos hecho, porque esto no es nuevo, quiero decirlo, esto no es nuevo que al fútbol se le pueda, pues pueda tener algún aviso. Nosotros hemos colaborado con algunos aspectos que la Fiscalía ha requerido. Aseguró que en los próximos días realizarán un congreso donde estarían evaluando, por supuesto, qué hacer en cuanto a la homologación de los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Esto incluirá a la primera, a la segunda y a la tercera división, pero también todo lo que se hable dentro de esa reunión o congreso lo van a notificar con la FIFA. Esta es la información que se ha generado, compañeras. Yo regreso con ustedes. Buenas tardes. Para ti también, Jenny, gracias por el reporte. Y organizaciones como USAID y COEXPORT ejecutan un proyecto regional de facilitación de comercio y gestión de fronteras. El organismo de cooperación estadounidense busca apoyar a las empresas salvadoreñas para mejorar sus procesos con mayor eficiencia y exportar cada vez más rápido. Se trata de una asistencia técnica para las empresas que además les permitirá incrementar su producción y así generar más oportunidades de empleo. Vamos a lograr que las empresas puedan ser un operador económico confiable. ¿Y qué quiere decir eso? Que con ello van a tener una gran facilitación para poder llevar sus productos sin mayores tropiezos. Eso quiere decir que la aduana va a confiar en esa empresa que tiene todos sus procesos, que tiene todo su andamiaje para llevar los productos de una forma segura y confiable. La misma palabra lo dice. Vamos a cambiar de información para comentarles que un incendio se registró en la zona de Acajutla, Sonsonate. Todo inició en una bodega que se dedicaba a comercializar llantas para vehículos. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Estas son las imágenes de un fuerte incendio que se registró en el puerto de Acajutla, en Sonsonate. Las llamas empezaron desde el interior de una bodega de llantas. Debido a las fuertes llamas y humo que se lograba observar desde varios kilómetros durante la emergencia, no se reportaron personas lesionadas. Minutos más tarde, el Ministerio de Gobernación detalló que para sofocar las llamas necesitaron más de una decena de bomberos y dos motobombas. Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el siniestro, pero detallaron que continuarán con las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas de este siniestro. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y más información, inspecciones casa por casa realizó la policía para evitar que usurpadores, estafadores de servicios básicos y pandilleros se refugien en las viviendas. Esto en los municipios de Soyapango y San Martín. Así es como la policía asegura que los habitantes de la comunidad Regalo de Dios en Soyapango no estén usurpando las viviendas. Estas acciones de seguridad ejecutadas por la policía y Fuerza Armada se realizaron casa por casa para controlar las zonas consideradas como críticas y evitar que pandilleros se oculten. ¿Présteme su lugar?
Junto a las inspecciones, se constató que todas las viviendas contaran de manera legal con los servicios básicos a fin de evitar robo de energía eléctrica y agua potable. ¿Quién está? Estas mismas intervenciones se replicaron en el municipio de San Martín, específicamente en el kilómetro 14 y medio de la carretera Panamericana, para evitar que las pandillas estén usando como escondite algunas casas. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Nuevamente hacemos una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En Pasaquina fue juramentada la unidad de gestión ambiental que tiene por misión realizar un diagnóstico en ese municipio. Este día 4 de mayo la municipalidad de Pasaquina en el departamento de La Unión desarrolló la juramentación de la gestión ambiental, siendo partícipes diferentes instituciones como las ADESCOS, comités, centros educativos, parroquia, entre otros sectores. Ramón Santos, jefe de la Unidad de Medio Ambiente, comentó que con esta juramentación se espera realizar un diagnóstico ambiental en todo el municipio, con el objetivo de que los gestores de cada comunidad verifiquen sus necesidades, para luego compartirlas en una mesa de diálogo. Estamos haciendo la juramentación de la gestión ambiental que se está llevando a cabo en la alcaldía, ¿verdad? Por parte del consejo, el alcalde, puesto que la administración ve como prioridad lo que es el medio ambiente. Entonces se está haciendo la juramentación para hacer un diagnóstico ambiental en lo que es todo el municipio de Pasaquina. Están involucrados las ADESCOS, comités de agua, iglesias, centros educativos y varios actores que tienen que ver con el municipio, ¿verdad? Para poder concientizar, porque ellos van a ser también parte de los gestores ambientales en su comunidad. Los gestores técnicos de nosotros van a llegar donde ellos, pero ellos van a ser parte para tener una mesa de diálogo y poder saber de primera mano los problemas que tiene el municipio, puesto que de eso se trata un diagnóstico. Es como diagnosticar un cuerpo, se le hace una serie de exámenes para poder después decir, hey, estos son los problemas, ataquemos por aquí o por allá. Por ejemplo, una de ellas comentaba, la municipalidad podría poner en nuestra comunidad algunos basureros estratégicos para que después el camión pase recolectando, ¿verdad? Es una forma, porque si a ellos les está dando problemas la gestión del desecho sólido, que la gente lo tira a las calles, por aquí y por allá, ellos comentan, ahora vemos que la municipalidad está atendiendo casi al 100% al municipio, pero hay gente que todavía esa cultura de tirar la basura la tienen. Entonces la idea es la educación, ¿verdad? Podríamos poner un montón de basureros, pero si la gente no tiene educación, una educación ambiental, una cultura, una buena cultura de no tirar la basura donde sea, no se va a poder hacer nada, aunque haya miles de cumbos de basura o recipientes de basura. Santos agregó que con esta iniciativa se espera concientizar a la población de cuidar nuestro medio, el cual es tan importante. Como siempre hemos dicho, en la parte de desechos sólidos les decimos, miren, la comunidad más limpia no es la que más se barre, sino que la que menos se ensucia. En la parte reforestal, que la tala de árboles discriminado que hay, que por favor paren, ¿verdad? También con los incendios que hubieron forestales en todo el municipio, que cambiemos esa cultura de que si quemo el terreno va a ser mejor. De hecho es al revés, eso está más que comprobado, mata la microbiología de la tierra. Y que si quieren unirse a lo que es la reforestación de nuestro municipio, ¿verdad? Yo pienso que si una persona siembra un árbol, por lo menos cada año, y que lo cuide un año, ya es menos el cuido el siguiente año porque ya está más grande. Uno, no hay necesidad de voy a sembrar 10 árboles. Uno, pero si todos sembramos unos, serían miles. El señor alcalde dice que si hay 2.000, 3.000 personas que quieran sembrar un árbol, él va a traer las plantas.
que la municipalidad va a tenerla suficientemente para sostener todas esas plantas, para poderlas regalar a todas las personas que quieran. Conversamos con José Rivera Hernández, encargado de la consultoría del diagnóstico ambiental de la Alcaldía Municipal de Pasaquina. Manifestó que la actividad fue encaminada a iniciar un plan de acción para aquellos problemas ambientales que se originan. La juramentación consiste en convocar a todos los actores locales del municipio, los cuales serán los gestores ambientales y los que proporcionarán los insumos para la priorización de problemas ambientales y así crear un plan de acción a 5 años en donde la municipalidad tomará la priorización para darle seguimiento y ejecución a estos proyectos para mitigar o ayudar al medio ambiente. Una convocatoria a todos los habitantes del municipio, no importa hayan asistido hoy o no, no es indispensable, siempre serán gestores ambientales porque habitan en la zona y siempre hay que hacer impactos positivos en el medio ambiente en este municipio. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, América Bonilla. Y una jornada de limpieza denominada Plan Castor se desarrolla en Conchagua, en el departamento de La Unión. La Unidad de Protección Civil de la Municipalidad de Conchagua en La Unión desarrolla Plan Castor, que consiste en limpiar quebradas, drenajes y cunetas. Sergio Perdomo, miembro de Protección Civil, comenta que la temporada invernal se ha acercado y el fenómeno de La Niña atribuirá más lluvia al país. Es por ello que ha tomado las medidas necesarias para que no se den inundaciones en las partes bajas del departamento. Esta mañana estamos desarrollando lo que es la ejecución del Plan Castor. El Plan Castor consiste en limpieza de quebradas, drenajes y, ¿cómo se llama?, cunetas. Es una limpieza que estamos desarrollando, se desarrolla todos los años, con la finalidad de evitar inundaciones en la época lluviosa. Recordemos que estamos próximos a que inicie ya lo que es la época invernal y en este año vamos a tener la presencia del fenómeno de La Niña, y La Niña nos trae más lluvia, entonces corremos el más riesgo de tener inundaciones en lo que son las partes bajas de las ciudades. Perdomo afirmó que gestionaron la solicitud y un grupo de estudiantes para que les colaboraran con esta actividad de limpieza, desarrollada en diferentes sectores del municipio. Sí, hicimos las gestiones ante el Complejo Educativo Mario Gómez de aquí de la ciudad de Conchagua, quienes gustosamente nos han apoyado con una sección de estudiantes de bachillerato para poder desarrollar este plan. De hecho, es el primer día que lo estamos desarrollando, entonces vamos a estar toda la semana y es un plan que lo podemos desarrollar durante todo el año y vamos a ver que esperemos que nos traiga frutos positivos. Lo único que pedimos a la población es que no sigan tirando basura a lo que es quebradas, a las cunetas y a los tragantes, porque lo que pasa es que las consecuencias son graves después. Con las cantidades de lluvia, con media hora que llueva en una ciudad, ya tenemos inundaciones serias. Asimismo, agregó Sergio que hasta el momento no se reporta ninguna situación de derrumbes o inundaciones en la parte alta del volcán de Conchagua. Gracias a Dios, hasta el momento no tenemos ningún tipo de afectación por inundación, por deslizamiento, porque el municipio es susceptible a inundaciones y deslizamientos en lo que es la parte alta del volcán de Conchagua y las inundaciones en la parte baja. Entonces, gracias a Dios, hemos logrado decir que no tenemos novedades. Con edición de Antonio Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, América Bonilla. Y en La Unión existe un lugar donde usted puede encontrar gran variedad de artesanías en barro y en otros materiales, así como también flores naturales. La artesanía es un objeto totalmente cultural, ya que tiene la particularidad de variar dependiendo del contexto social, el paisaje, el clima, los recursos y la historia del lugar donde se realiza. En el municipio de Pasaquina, La Unión, existe un lugar llamado El Nacascolo, donde podemos encontrar diversas artesanías. Marta Lorena Martínez, gerente, menciona que la idea surgió debido a que en el municipio no hay ningún negocio de este tipo, y de esta manera poder mantener nuestra cultura y resaltar el gran trabajo de los artesanos. La idea surgió por el motivo de que se vio la necesidad de que en la localidad no habían negocios o algo que le diera realce a la vida de los artesanos, sobre todo porque sabemos que estas artesanías son elaboradas a mano por artesanos de Guatajiagua, y tenemos también parte de artesanías elaboradas en la zona de Apaneca, Huayúa, que son las que tenemos acá, que están elaboradas a base de madera.
El negocio inició a principios del mes de enero. De hecho, muchas personas se acercaban y decían, mire, tiene tal objeto. Y nosotros al ver la necesidad de estas personas me decían, quiero una taza que tenga el nombre de Guatajiagua, quiero una tacita que tenga el nombre de El Salvador porque es para el extranjero. Entonces eso nos motivó más a traer más productos porque las mismas personas van sintiendo la necesidad de llevar un recuerdito a los hermanos en el exterior o enviarlos a otros países. Lorena manifiesta que el lugar ha sido bastante aceptado por las personas, ya que cuentan con diversos materiales de uso para la cocina y decoración para el hogar. El negocio ha sido bastante acogido por las personas, vamos creciendo poco a poco, sabemos que ahorita estamos en un local un poco pequeño, pero siempre brindando el mejor servicio, ¿verdad? Muchas personas nos visitan e incluso ya están haciendo los pedidos, encargos para fechas importantes, porque sienten la necesidad de regalar algo bonito, algo especial. Por ejemplo, pueden obsequiar de repente en una sartén que va a tener doble función, que es llevar un arreglo de rosas o un arreglo de X flores, y ya después pueden utilizar este utensilio en sus cocinas, en el caso de las mamás, ¿verdad? Tenemos variedad, entre los más comunes que son los comales de diferentes tamaños, los que pueden utilizar para elaborar sus tortillas, como también para calentar en una cocina de gas se puede hacer. También están los sartenes en diferentes tamaños, ollas de diferentes tamaños también. Utensilios pequeños como para decorar la casa, el hogar, ya sean para colgar en las paredes o para tener en las mesitas, ¿verdad? Hay jarritos pequeños, incluso hay jarros como de diferente tamaño en los que pueden calentar su lechita en la mañana, el cafecito o el chocolate. También hay tinajas de diferentes tamaños con tapadera o sin tapadera. Incluso vienen unas que traen chorrito para que puedan servirse el agua más fácilmente y no tener que girarla. Además de las artesanías, el negocio ofrece flores naturales para cualquier tipo de ocasión. En el área de las flores naturales es también por parte de la necesidad que surge en el municipio de Pasaquina, sobre todo de que como por ser un lugar de clima un poquito caliente, ¿verdad? Entonces las flores naturales no se dan mucho, entonces muchas personas sienten el deseo de obsequiar un ramo de flores, incluyendo frutitas, para el Día de la Madre, incluso Día del Padre y para el Día de los Difuntos. Y tener que viajar hasta otros lugares se les complica a veces el transporte, muchas veces el tiempo también. En ese caso, pues, se vio la necesidad de dar este servicio a nuestra comunidad, que está relacionado con lo de las flores naturales y puede variar de acuerdo a la ocasión. Martínez hace un llamado a no perder nuestra cultura y aprovecha la oportunidad para invitar a las personas que deseen adquirir cualquier tipo de artesanía o flores naturales a que se acerquen a las instalaciones ubicadas en Barrio La Esperanza del municipio de Pasaquina en La Unión. Nosotros actualmente estamos ubicados en el barrio La Esperanza, casa número 7, Pasaquina, La Unión. Está contiguo a la clínica de especialidades odontológicas, JB. También estamos, bueno, en redes sociales, está la página del doctor José Francisco Bonilla Romano, que es donde estamos publicando actualmente todo lo que elaboramos acá y todo el producto que traemos también de Guatajiagua. Al igual también están los contactos que pueden comunicarse para hacer reservas de arreglos florales, puede ser, o incluso para hacer pedidos especiales de artesanías. Está el 7769-0452 y el siguiente número, que es el de mi persona, ¿verdad? 7351-5997. El llamado más importante es a valorar la cultura, valorar el arte que nuestros hermanos salvadoreños tienen y que pues sigamos inculcando a nuestros pequeños, a los niños de la casa, a que cuiden desde la plantita o lo más pequeñito que puedan ver en su hogar, porque eso al final pues es una riqueza que nuestro país, El Salvador, tiene y que muchas veces le damos poco valor. Con edición de Pedro Hernández, informó Ruth Cisneros. Y en Santa Rosa de Lima, La Unión, el viceministerio de Transporte verificó el cumplimiento del cobro de tarifas del pasaje autorizadas en el transporte colectivo.
Los inspectores de tránsito del Viceministerio de Transporte se hicieron presentes a la terminal de buses del municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, para verificar que los conductores del transporte público cobren la tarifa establecida y tengan la respectiva documentación en regla. Según fuentes extraoficiales, usuarios se quejaban que la ruta 330, la cual hace su recorrido de Huascorán, Santa Rosa y San Miguel, estaban cobrando más de la cuenta. Andamos más que todo tras el que se cumpla en el transporte público el pago de la tarifa y que carguen el pliego tarifario los buses de que están autorizados para poder movilizar personas. Hasta sancionarlo nomás con la esquela respectiva que le corresponde, y la verdad es que también se hace acreedor de un informe y un acta que se manda para la central, y allá verán pues qué tipo de sanción más podrían aplicársele. David López, uno de los conductores del transporte colectivo, manifiesta que fue infraccionado por no portar el carnet, pero señala que es correcto que se realicen este tipo de inspecciones para garantizar un mejor servicio a los usuarios. Pues para mí está bien, y es el trabajo que tienen que hacer ellos, pues, ¿verdad? Y está bien, no hay problema. ¿Qué le han solicitado esta mañana? No, ahorita me dijeron de que sí tenía el carnet, pero como yo lo fui a solicitar, pero está ahí buscado ahora las... ¿Qué más le solicitan? Y la tarifario. ¿El tarifario? Sí, pero el patrón mío lo fue a solicitar y nunca se lo dieron. ¿Nunca? En dos ocasiones se lo fue a solicitar y no se lo dieron. Y fue hasta San Salvador también. Hasta San Salvador. Yo viajo de aquí para el lado de Concepción de Oriente. Las multas impuestas por incumplir estas normativas en el caso de no portar el pliego tarifario es de $11.43. Y en el caso de no traer el carnet deberán pagar una multa de $57.14. Las autoridades del BMT manifestaron que continuarán con estas inspecciones para garantizar que no se incremente el pasaje a los usuarios de transporte público. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Diana Lazo. Bueno, así con esta información hacemos una nueva pausa. Ya venimos. Así concluimos esta entrega del Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una linda tarde.